Y dice así el primer párrafo, creo que todos tienen su hoja. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hebreos 10, ahí vamos abriendo nuestras Biblias para iniciar. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Estuvimos mirando la semana pasada que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, también fue tentado por Satanás, fue tentado a desobedecer a Dios, ¿verdad?, a tentar y a retar lo que Dios le había enviado a hacer. Estuvimos mirando que él enfrentó esa tentación de parte del enemigo, pero el Señor resistió. Sigue así diciendo la palabra del Señor en Hebreos 10, versículos 7 al 9. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Amén. Así que miramos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo vino con aquella disposición a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Él no, aunque iba a enfrentar retos y tentaciones, ¿verdad?, él venía dispuesto. Estuvimos hablando la semana pasada que la Escritura dice en Hebreos también que por cuanto padeció, ¿verdad?, él también aprendió la obediencia. Así que estuvimos mirando esa Escritura y estuvimos mirando eso. Así que sigue diciendo su hoja de enseñanza: se sometió a la voluntad de Dios y le obedeció hasta la muerte. Filipenses capítulo 2. Ahí lo estuvimos mirando, pero vamos a repasarlo el día de hoy. Se sometió a la voluntad de Dios y le obedeció hasta la muerte. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Con esta escritura terminamos la semana pasada. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Así que miramos que estuvimos mirando nuestra escritura que el Señor se sometió, ¿verdad? Él obedeció hasta la muerte y lo dice, y muerte de cruz. Una muerte cruel. El dolor que él iba a pasar, ¿verdad?, no era cualquier cosa. Fue mucho a la tortura, la aflicción que él recibió. Y miramos que él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Estuvimos mirando que lo que más le pesaba al Señor a ir a la cruz era que su Padre le iba a dar la espalda. Al verlo cubierto del pecado del mundo, el Padre iba a tener que darle la espalda, y por eso es que el Señor allí clama: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era la parte que él más le iba a pesar del dolor y del sufrimiento, era que el Padre le diera la espalda, que se separara de él por ese instante. Así que miramos, ¿verdad?, que él, a pesar de lo que él estaba sufriendo, y a pesar de las tentaciones, y a pesar de lo que el enemigo le ofrecía, el Señor obedeció. Amén. Puso a un lado su temor, puso a un lado lo que le ofrecían, puso a un lado la duda que Satanás le quiso poner acerca de la palabra de Dios. Todo eso él lo puso a un lado, puso a un lado sus emociones, sus pensamientos, y aún puso a un lado su propia voluntad. No desobedeció.
sino más bien él obedeció. Por eso es que dice su hoja de enseñanza, pero su obediencia tuvo una gran recompensa. Amén. Dice el versículo 9, ahí en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Él se humilló, él se sometió, él resistió toda tentación, todo dolor y lo que él iba a sufrir de que el Padre le diera la espalda, pero con todo y eso él obedeció y el Padre lo exaltó, dice, hasta lo sumo, hasta lo más alto. Amén. Déjeme le digo, hermano, dice ahí su hoja de enseñanza: la experiencia de Cristo prueba que la exaltación siempre sigue a la humillación, lo que es la obediencia. Amén. Siempre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas de las veces somos tentados a desobedecer a Dios. Muchas de las veces estamos enfrentando esas luchas, ¿verdad? Ya sea de nuestra carne, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de lo que la gente nos dice o de lo que este mundo nos ofrece. Estamos siempre con esa tentación, ¿verdad? Y el mundo queriéndonos llevar a desobedecer a Dios. Pero si usted se humilla y usted obedece y se somete al Señor, después de la humillación viene la exaltación. ¿Amén? El Señor, hermano, sabe recompensarle a usted por su obediencia. Qué precioso es que podemos ver, hermano, que el Señor, a pesar de todo lo que hizo, fue exaltado hasta lo más alto. Hasta lo más alto. Imagínense que dice que todos los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, doblan su rodilla. Todos, quieran o no, porque hay gente que lo hace por voluntad, con amor, con agradecimiento, y dobla su rodilla delante del Señor y confiesan que Jesucristo es el Señor. Pero aún aquellos que no quieren, aquellos que ustedes miran el YouTube que están maldiciendo el nombre de Dios, aquellos que dicen que son ateos, aquellos que dicen que son satánicos y que nunca ellos van a creer en aquel Dios, aún ellos mismos tendrán un día tener que doblar su rodilla y su lengua, quiera o no, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. La ha exaltado el Señor sobre todo. Tendrán que exaltar. Yo no sé si usted se acuerda de una película que se llama Me Quiero, Majerón, por el fin del mundo. Es una película cristiana, se llama Me Quiero o Armagedón, Me Quiero creo que es. Y al final de la película, ¿verdad? Cuando desciende Cristo y están ahí en el valle, ¿verdad? Lo que es la batalla del Armagedón, desciende el Señor en ese rayo y comienza a destruir a todos los enemigos del Señor. Y el diablo que está ahí es amarrado, el diablo. Y cuando desciende el Señor delante de él, el diablo se mira que está luchando, que no quiere. Y se mira que está haciéndose el fuerte, pero el Señor lo doblega y cae de rodillas el diablo. Y está mirando enojado, no queriendo, y comienza a decir: tú eres el Señor, tú eres el Señor. El diablo tiene que confesarlo. Quiero o no quiero, hermano. Es precioso poder entender, hermano, lo precioso y lo poderoso que es el Señor. Y qué bueno que usted lo pueda reconocer el día de hoy, cuando tiene vida. Y que no lo vaya a tener que reconocer aquel día, cuando ya sea demasiado tarde.
Reconózcalo el día de hoy cuando usted puede hacerlo por su voluntad y no que un día lo tenga que hacer a fuerzas. Amén. Pero el Señor lo exaltó después de esa humillación. Así que, hermanos, si usted está siempre o sintiendo de repente la tentación de que, ay, Señor, es mucha la presión, ¿qué hago? No, usted humíllese delante del Señor, sométase, rinda su voluntad y haga la voluntad del Señor. Sigue diciendo su hoja de enseñanza: Jesús es exaltado hasta la posición más alta. Señorea sobre toda la creación en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Ahora, si usted está mirando esto y dice señorea, ¿verdad? Pronuncie la palabra señorea sobre todo, porque Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. Y Él señorea sobre todo, hermano. Comenzamos a recordar algo del libro de Génesis que el Señor le había dado a Adán. Le dijo, señorea sobre todo. Amén. El Señor le había dado, Dios mismo le dio a Adán la orden que señoreara sobre todos los animales, las bestias, las aves del campo, que él señoreara sobre toda la tierra. Pero se perdió eso. Y estamos mirando, ¿verdad? Sigue siendo su hoja de enseñanza. Pero no solo eso, dice, por su obediencia recuperó todo lo que el hombre había perdido. Quita lo primero para establecer lo último. Amén. Todo lo que se había perdido, el Señor viene y lo recupera. Así que vamos a mirar eso el día de hoy, lo que Él logró, hermano, a través de la obediencia. No solamente logró para Él, por decirlo así, sino que logró algo mucho mayor para nosotros. Sigue diciendo así: Jesús quita la maldición y establece la restauración con su obediencia. Vamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 2. ¿Ya está ahí? Dice así Juan 19, versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahora, aquí miramos, ¿verdad?, parte de lo que es la pasión de Jesucristo, lo que es el sufrimiento de Él. Y miramos que los soldados, y todos han visto que en los dramas y en las películas, al Señor Jesucristo le ponen una corona de espinas. Y aún dice que con una caña le golpeaban su cabeza. Entonces, usted se puede imaginar con esa corona de espinas allí, y aún todavía clavándoselas en su cabeza cuando le golpeaban con esa caña. No era cualquier cosa. Pero a la vez, hermano, él estaba siendo coronado. Él estaba cargando no solamente la maldición del hombre, sino también la maldición de esta tierra. Dice así su hoja de enseñanza: Jesús no solo estaba siendo cargado con todo el pecado del mundo, pero también estaba siendo cargado con toda la maldición de la tierra. Usted aquí mira que a Jesús le ponen una corona de espinas. Y ahí en su hoja de enseñanza le pusimos Génesis 3, 17 al 18. Si usted voltea a mirar esa escritura, si usted llega allí a Génesis 3, 17. Dice así: Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí vemos
que aún la tierra, ¿verdad?, fue maldecida por causa del hombre. Y la tierra recibió una maldición, ¿verdad?, por la desobediencia del hombre. Entró la maldición en la tierra. Y aquí miramos ahora al Señor Jesucristo en el libro de Juan, siendo crucificado con una corona de espinas. Siendo coronado y llevando no solamente el pecado del hombre, pero también la maldición que se había dado sobre la tierra. Él está siendo coronado, está llevando todo sobre sus hombros, sobre su cuerpo, está siendo él cargado de toda la maldad. Aún en Isaías 53, si usted se brinca a Isaías 53, Isaías 53, versículo 6. Dice así Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. En él. Versículo 11 también dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Miramos que aquí el Señor, cuando está siendo crucificado, en su obediencia está cargando el pecado del hombre y la maldición de la tierra. Allí en Gálatas 3, puede ubicarse a Gálatas 3 también. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. El Señor Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Él fue casi como por decir, Él tomó nuestro lugar. Él fue delante de Dios como el que había cometido todo el pecado, toda la maldad del hombre. Y por eso dice, maldito todo aquel. ¿Verdad? Él fue cargado de toda la maldición y de todo el mal, todo el pecado de este mundo en esa cruz. Y todo lo hizo por obediencia. Él llevó la culpa de todos nosotros, siendo inocente. Siempre le compartimos a la gente cuando les testificamos de que hay un dicho muy famoso que pagan justos por pecadores. Amén. Él siendo justo, perfecto, sin ningún pecado cometido, lo trataron como el peor y el más vil de todos los viles. Fue menospreciado, fue escupido, bofeteado aún. Fue maltratado. Imagínense todo lo que él tuvo que sufrir por obediencia al Señor para poder recuperarnos y restaurarnos a cada uno de nosotros. Sigue diciendo su hoja de enseñanza: las acciones del primer Adán trajeron un reinado de muerte y derramamiento de sangre sobre un mundo que era perfecto. Y desde entonces el mundo gime. Vamos allá a Romanos 8:21. Romanos 8:21. Romanos 8:21. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, desde el día que el Señor maldijo la tierra por la desobediencia de Adán,
la tierra comenzó a gemir. La tierra, la creación, los animales, aún si usted lee el libro de Génesis, los animales cuando Dios los crió, todos comían hierba. Después de la caída, comienzan a comerse un animal al otro. Comienza el derramamiento de sangre. Por eso aún que habla del reino, el reino milenial de Cristo, donde estará el cordero junto con el león, no habrá derramamiento de sangre. Pero el día de hoy hay derramamiento de sangre por todos lados. No solamente entre los animales, pero entre los seres humanos. Antes no había eso, era un mundo perfecto. Era el huerto del Edén, era perfecto, no había derramamiento de sangre, no había maldad. Por eso es que el día de mañana, oiga, espero que si usted no puede ir, que el perdido se ponga a orar, que se ponga a clamar. Más de 60 millones de niños, bebés, han muerto dentro del vientre de su propia madre, por decisión de la madre. Más de 60 millones. Increíble. Que el lugar donde debe de estar un bebé más protegido y más seguro es el día de hoy el lugar más peligroso para un bebé. Porque ahora la mamá le han dicho que es su cuerpo y que es su decisión. Pero yo nunca he escuchado de una mujer que se vaya a hacer un aborto y que ella sea la que muera. Si fuera su cuerpo, pues ella fuera la que muriera en el aborto. Pero no es ella la que muere, sino es el bebé que lleva por dentro. Nos han preguntado muchas personas, y a ustedes de repente también le han preguntado, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si existe Dios, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos asesinatos? Por la desobediencia del hombre. Si la maldad entró a este mundo por la desobediencia de Adán, amén. El pecado, la muerte y la maldición entró a este mundo por culpa de Adán, pero cada uno de nosotros hemos también pecado por nuestra propia voluntad. Y no le podemos echar la culpa a Adán. Ay, Adán, por tu culpa es desobediente. No, usted es desobediente también. Amén. Usted por su propia voluntad pecó y ha pecado. Así que sí, Adán, por culpa de Adán entró la muerte. Pero no le podemos echar toda la culpa a Adán, porque nosotros también somos culpables. Hemos desobedecido. Y aún más feo, aún hasta después de haber conocido a Cristo. Yo sé que la mujer va a decir amén. Va a decir auch. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es verdad. Es verdad. Así que la creación gime. La creación gime. Dice que está aún hasta de dolor de parto. Está con un dolor, una angustia. Está esta creación, el mundo, esperando ser redimida, esperando que de esta maldad, esperando que el derramamiento de sangre sobre la tierra deje de derramarse sangre. Imagínense, hermano, la creación misma. Yo sé que los leones no tienen conciencia, pero yo creo que el león se come un corderito y está después el león, híjole, ¿por qué me lo comí? Y yo creo que hay gente que sí lo cree, hablando de cristianos. ¿Cuántos han escuchado de cristianos que se han metido al zoológico, a la celda, a los mandamos los leones a predicarles? ¿Alguien ha escuchado eso? Ha sucedido dos o tres veces, mínimo dos, de repente hasta tres, donde un cristiano dice, la creación gime. Y se han agarrado hombres su Biblia y se han metido ahí al zoológico donde están los leones y están ahí diciéndole que se arrepienta. Y el león dice,
Señor, gracias por estos alimentos que me has enviado. Está como aquel que está orando: Señor, este león me va a devorar, a comer. Señor, que se convierta en cristiano. Y de repente el león ya no, ya el hombre no escucha al león que le está ahí rugiendo. Voltea y está el león así: gracias, Señor, por estos alimentos que me voy a comer. Pero un día será liberada, amén. Un día los leones, los lobos, aquellos animales que matan a otro animal, ya no volverán a matar. Comerán hierba, igual que el buey, dice la escritura. Volverá un día a restaurarse la creación. La tierra gime. La tierra tiembla, hermano. Yo me acuerdo de una gráfica que encontré de la organización de los terremotos del mundo. No me acuerdo cómo se llama la agencia, pero es una agencia de gobierno mundial. Y esa agencia están midiendo los terremotos desde el año 1900. Están, tienen sus un sistema que mide, y ellos los han puesto alrededor del mundo y están midiendo los terremotos que están sucediendo alrededor del mundo. Y curiosamente, cada año aumenta la cantidad y la fuerza de un terremoto. Y a mí me llamó la atención cuando miré la gráfica del mundo, de cómo es que cada año comenzó a aumentar, y ya no bajaba la cantidad ni bajaba la intensidad de los terremotos. Pero algo me llamó la atención cuando miré dos brincos que hizo la gráfica. Si la gráfica estaba aquí, a esta altura, de repente en un cierto año brincó al doble la cantidad de un año para otro. Brincó al doble. Si habían, por decir, 1,000 terremotos al año, brincaron a 2,000 terremotos, y la intensidad aumentó. ¿Y sabe qué fue lo que me llamó la atención? El año que empezaron esos terremotos, 1948. Después, si usted continúa mirando la gráfica, ya de aquí ya no bajó nunca la intensidad. Pero al contrario, a los poquititos años, otra vez se dobletea la intensidad y la frecuencia de esos terremotos. Como ya había levantado la primera seña, miré la segunda seña y fue en 1967. En 1948 nació Israel como nación. Y en 1967... Jerusalén vuelve como al poder de Israel, como la capital otra vez, bajo el poder del pueblo judío. Hermanos, y desde ahí para acá, nunca jamás se ha vuelto esa gráfica acá. La puede buscar usted. Se llama algo Earthquake Census, o Earthquake, estadísticas de Earthquakes del gobierno. Usted lo puede buscar. Es del gobierno de Estados Unidos, pero es mundial la estadística. Y es interesante, hermano, y impresionante, que la tierra está gimiendo, la tierra está hablando, y la gente no lo entiende. La gente no lo mira, la gente no, siempre han habido terremotos, es lo que dicen. Siempre han habido terremotos, sí, pero míralos, ¿qué es lo que realmente dice la tierra? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo espiritual, que la gente no lo quiere o no lo puede ver? Es increíble, hermano, lo que la tierra gime. Y cómo gime la tierra. Y cuando usted lo logra ver, hermano, y si usted está despierto, usted lo va a entender. Que la tierra está con esos dolores de parto. Y tarde que temprano va a dar a luz lo que tiene que dar a luz. Y no solamente estoy hablando de Israel. Pero continúa, hermano, diciendo su hoja de enseñanza, que esa tierra gime, ¿verdad? Ha estado bajo la esclavitud. Y dice el siguiente párrafo: y precisamente por el derramamiento de la sangre de Jesús, la maldición
y la muerte serán removidas. Amén. La maldición, hermano, porque sí, hay gente, ¿verdad?, que le digo, serán removidas, ya han sido vencidas, amén. Ya el pago ya se pagó, pero aún si usted sale afuera todavía se cae con espina. Si usted se va a predicarle al león, todavía se lo va a comer el león. Pero, hermano, la victoria ya está. Por eso dice allí, y precisamente por el derramamiento de la sangre de Jesús, la maldición y la muerte serán removidas. La creación será restaurada a un estado sin pecado y sin muerte. Apocalipsis 21, vamos a mirar lo que el Señor ha logrado y usted lo mirará. Espero que usted lo mire, amén. Apocalipsis 21. Si no encuentra Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21, versículo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén. Aquí miramos un cielo nuevo y una tierra nueva, tal y como el Señor la crió desde el principio. Cielo nuevo y tierra nueva, completamente nuevecito. Sigue diciendo el versículo 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué dice? Muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Hermano, dije, déjeme le digo. Todo lo que recibió este mundo por la desobediencia de Adán, ahora es eliminado por la obediencia del Señor. Por la obediencia de Él, hermano, no solamente Él fue exaltado hasta lo sumo, sino que por la obediencia del Señor Jesucristo, ahora la tierra está siendo restaurada. Está siendo la tierra restaurada. Mire, no va a haber más lágrimas. ¿Cuántos aquí han llorado? ¿Cuántos lloran? ¿Amén? ¿Por qué llora usted? No, me lo va a decir ahorita. Pero usted y yo lloramos por muchas razones. Pero muchas de las veces lloramos por la maldad que hay en este mundo. ¿Amén? Miramos por la maldad. Alguien nos hace daño, alguien nos lastima, alguien nos causa algo, un ser amado muere, algo sucede, hermano, que nos hace llorar. Pero así no era en el principio. No había dolor, no había muerte, no había enfermedad, no había maldad. No había nada. No había quien le causara a usted un dolor. Pero en el momento que Adán peca, ahí usted también mira que el Señor le dice a la mujer, ¿verdad?, que le multiplicará los dolores. Y aquí dice que ya no habrá más dolor. El Señor va a quitar el dolor. Va a quitar la maldad, va a quitar. Más muerte. ¿Cuándo quieres que él muere? ¿Verdad que no? Nadie. Decía un comediante, ¿verdad?, que cuando se murió un hermano en la iglesia, él era un niño de 7 años. Y cuando lo llevan al difunto en la iglesia, dice: yo llego y está un cajón ahí en la iglesia. Y dice que él se crió con su abuelita y le decía: abuelita, ¿qué le pasó al Señor que está en la caja? Shh, cállate.
Abuelita, ¿qué le pasó al Señor que está en la caja? Ya está en un mejor lugar. Ya fue a mirar al rey. Y entonces el niño se quedaba espantado. Dice que pues a él le tocó estar en el coro porque era el coro de los niños y pues él era un niño. No tenía opción. Entonces dice que cuando ellos comenzaron a cantar el coro que ellos estaban cantando es: yo quiero ir a ver al rey. Yo quiero. Abuelita, yo no quiero ir a ver al rey. Yo no quiero ir a ver al rey. Porque él miraba que aquel hombre estaba muerto. Entonces dijo: yo no quiero ir a ver al rey. ¿Verdad? Entonces, no, dígame. La muerte aflige. Amén. Si la muerte no afligiera, la muerte no hubiera sido un castigo para el hombre. Pero la muerte aflige. La muerte causa dolor. La muerte causa un dolor incomprensible que la persona, la mera verdad, hermano, batalla y lucha para comprender el proceso. Batalla el hombre y dice: bueno, murió, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y es algo que el ser humano, la mera verdad, tiene cierto temor y cierta angustia y cierta cosa que no quiere ni hablar de la muerte. Por eso, si alguien le quiere vender un cementerio o un plan para que el día que usted se muera, no, esa es mala suerte, no compres. Si tú compras, estás llamando a la muerte. No, la muerte va a llegar a quien quiera. Aunque no la llame, va a venir a tocar. Ya llegué. ¿Estés listo o no? La muerte no va a estar esperando que usted se prepare, amén. Esa no se prepara, esa no avisa, esa simple y sencillamente llega. Y si la muerte no fuera un castigo, un dolor, una aflicción, nunca hubiera llegado como una consecuencia, una mala consecuencia por la mala decisión del hombre. Pero dice aquí la palabra del Señor que no, ya no habrá muerte. Ya no va a haber muerte. No more death. El hombre que nace y no le entrega su vida a Cristo morirá dos veces. El hombre que nace y no le entrega su vida a Cristo morirá dos veces. Pero aquel que nace y conoce a Cristo morirá solamente una vez. Sí, no sufrirá la segunda muerte. Déjeme le digo, hermano, y aquí ya no hay más muerte en Cristo Jesús. Se está restaurando todo y se ha restaurado en Cristo. Por eso dice: ya Él va a enjuagar toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto. Amén. Porque, hermano, una cosa es derramar lágrimas y otra cosa es el llanto. Amén. ¿Alguien sabe lo que es el llanto? Es un grito. Es un grito, un llanto, al que simplemente no se lo, pero usted nomás de repente echa un grito de dolor, de angustia, de desesperación. Solamente es un llanto. Y eso, hermano, le rompe todo su corazón, le destruye todo su ser. Escuchaba a un matrimonio hablar que le mataron a su hija y le preguntaban: ¿estás tú enojado en contra de aquella persona que te mató a tu hija? Y el hombre dice: no tengo fuerzas para odiar. Dice: toda mi fuerza está en la tristeza. Tengo un llanto.
tengo un derramamiento de lágrimas que no tengo ni fuerzas para llorar. Solamente me la paso llorando. Es horrible. Y cuando dice el Señor que ya no habrá más llanto, el Señor ha restaurado a lo que es la perfección. El deseo de Dios de que ya no haya más llanto, ni clamor, ni dolor. Y dice, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Lo que el Señor ha conseguido por su obediencia, hermano. Qué precioso esto que el Señor nos ha dado a nosotros por su obediencia. Y sigue diciendo allí el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, ya está hecho. La victoria del Señor es su victoria. Él ya se la ha entregado a usted. Lo que el hombre perdió por la desobediencia de Adán, lo que perdimos, hermano, la vida que el Señor nos había dado, la vida eterna, la salud, en un mundo donde no hubiera maldad y no hubiera derramamiento de sangre, todo eso que se perdió y todo lo malo que hemos visto hasta el día de hoy es la consecuencia por la desobediencia. Pero ahora en Cristo, hermano, nos espera un mundo mucho más hermoso. Y dice aquí el Señor, escríbelo. ¿Amén? Escríbelo. Como dice por ahí en inglés, you can take it to the bank. En otras palabras, alguien te da un cheque y dices tú, este cheque dice que es de $2,000,000, creo que va a rebotar, me estás mintiendo. Y la persona, si lo tiene, va a decir, vete al banco y te le hablo. Y vas a ver. Vete al banco y feriarlo. Y vas a ver que te lo van a feriar. Y el Señor está diciendo, escríbelo, apúntalo, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, yo no sé eso, pero yo me gozo. Yo me gozo porque no habrá más muerte. Cuando el Señor dice que estaremos juntos eternamente y para siempre delante del Señor, lo vamos a estar. Amén. Por eso es que a muchos se preocupan, pero cuando lleguemos al cielo vamos a estar arrugados y viejitos, y con qué cuerpo vamos a llegar, ¿verdad? Porque pues no, este cuerpo no lo quiero traer para la eternidad. Si no le gusta su cuerpo, no se preocupe, va a tener un cuerpo angélico. Amén. Sí, no se preocupe, va a tener un cuerpo angelical. Oiga, hermanos, va a ser algo precioso, va a ser tal y como el Señor lo planeó desde el principio. Sigue diciendo su hoja de enseñanza, por su obediencia hay un cielo nuevo y una tierra nueva. La tierra que fue maldecida es renovada. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Hace nuevas todas las cosas. ¿Alguien se ha imaginado andando en el huerto de Edén? ¿Sí? ¿Cómo serían los árboles, el caminar y oír y ver al Señor? Pues lo va a ver. Dice así Apocalipsis 22, 1 al 3. Ya está allí, ¿verdad? Es la siguiente página. Apocalipsis 22 del 1 al 3 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice el 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol, ¿qué dice? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice el 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le
servirá. Hermanos, ¿se acuerda que cuando Adán pecó y lo agarró el Señor y lo expulsó, lo echó fuera del huerto del Edén? Lo echó para afuera. Y dice que cerró el camino y puso unos querubines y puso una espada ardiente allí, dando vueltas para que nadie pudiera entrar al árbol de la vida. Desde el principio, ese árbol ha quedado escondido. Desde el principio no ha habido quien pueda entrar y tomar del árbol de la vida eterna. Pero gracias al Señor Jesucristo, gracias por la obediencia del Señor, gracias que Él se rechazó a sí mismo, rechazó su propia voluntad, se negó a sí mismo y se rindió a la voluntad de Dios, y por esa obediencia ahora usted y yo tenemos acceso a ese árbol de la vida. Hermano, qué precioso es lo que el Señor nos ha dado. Algo que ha estado cerrado, que nadie ha podido tener acceso, ahora usted tiene acceso. VIP. Amén. Todos quieren VIP en este mundo. No, VIP. Yo no sabía ni qué era VIP. Escuchaba que VIP. Y dije, no, pues ¿qué es eso, VIP? Después entendí que era very important people. Gente muy importante. Son los únicos que pueden entrar allí. Quiere decir que usted es alguien muy importante. Usted es alguien muy valioso delante de los ojos del Señor, para que usted pueda entrar donde nadie ha podido entrar por siglos. Usted va a tener acceso al árbol de la vida. Y dice, no habrá más maldición. Amén. No habrá más maldición. Y allí estará el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Wow. Poder contemplar el rostro del Señor. Dice un canto, solo puedo imaginar. Solo puedo imaginar. ¿Qué será en aquel día? ¿Qué va a hacer usted cuando volviera al Señor? Ay, I don't know. Al verlo, imagínese por un instante, hermano, entrar a aquel lugar y mirar el trono de Dios y del Cordero. Va a correr, va a mirar el resplandor del Señor allí, se va a quedar con la boca abierta. Ahora sí va a poder decir, oh my God. Amén. Ahora sí va a poder decir, oh my God. O a lo mejor no va a decir nada. I don't know, a lo mejor más va a caer de rodillas. Y va a llorar, pero de alegría. Va a derramar, no sé, quizás va a correr hacia el Señor. Va a correr y se va a lanzar sobre él. Lo va a abrazar. Yo no sé. Por eso dice ese canto, I can only imagine. Solamente me puedo imaginar. Hermano, pero por favor entienda esto. Que usted y yo no estamos entrando por nuestras propias obras. Usted y yo estamos entrando al ver al Señor de señores, al Rey de reyes, exclusivamente por la obediencia de Jesucristo. Él fue el que nos abrió la puerta. Él fue el que se negó a sí mismo. Él pagó el precio. Y por su obediencia, hermano, usted y yo estamos siendo beneficiados. Por Él, usted y yo somos beneficiados. Un acceso completo que solamente se lo merece el Hijo de Dios, que se lo merece solamente el Señor Jesucristo.
Y usted y yo tenemos, somos, ¿qué dicen aquellos? Colados. Amén. ¿Sabe lo que es un colado? Alguien más lo invita y usted y yo nos colamos ahí, nos vamos. ¿Qué importa, hermano? Pero vamos a ser colados al reino de los cielos. Amén. ¿Qué importa, hermano? Pero hemos recibido, hermano, algo tan precioso, algo que nadie puede comprar. Usted y yo lo hemos recibido simple y sencillamente, hermano, porque el Señor Jesucristo se negó a sí mismo y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? ¿Cómo no estar agradecido? ¿Se acuerda que le decía la semana pasada que las mujeres, cuando estuvieran en dolores de parto, dijeran: ¡gracias, Adán! ¡Gracias, Eva! Cuando se espinara por ahí, ¡ay, Adán! ¡Gracias, Adán! Cuando hubiera muerte en la familia, ¡Adán! Por tu culpa, Adán. Por tu culpa, Adán. Entró la muerte. Ahora podemos decir: gracias, Señor. Por tu obediencia tengo vida eterna. Gracias, Señor, porque tengo promesas de vivir eternamente y para siempre en tu presencia con cada uno de aquellos que confían en ti. Gracias, Señor, porque tú vas a quitar todo dolor, toda maldición. Oye, hermano, ¿cómo no estar agradecido? Si alguien se enojaba con Adán, pues ya deje de enojarse con Adán y comienza a darle gracias al Señor. Amén. Sigue diciendo así su hoja de enseñanza. Siguiente párrafo dice: todos estamos conectados al primer Adán, el natural cabeza de la raza humana, el primer Adán. Y todos estamos incluidos en la sentencia de muerte que Dios pronunció sobre él. Sin embargo, todos los que están conectados con el postrer Adán, con Jesús, son perdonados y han recibido el regalo gratuito de justificación. Romanos 5, 17, y ahí terminamos con esa escritura. Romanos 5, 17 al 19. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice Romanos 5, 17 al 19. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermano, déjame digo que aquí dice: el que recibe la gracia. ¿Amén? Si usted está en Cristo, usted recibe el paquete completo. Como decía un chiste por ahí, o todo o nada. Sí. Si usted está en Cristo, usted lo recibe todo. Si no está en Cristo, no recibe nada. Sigue diciendo el versículo 18: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor Jesucristo, hermano, que es Él el que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, hermano. Todo es de Él. Él es el que ha conquistado, Él es el que ha vencido. Dice su hoja de enseñanza: en Jesús hemos pasado de muerte a vida. Pues ahora dele gracias a Jesús por todo lo que recibimos por su obediencia. Hermanos, el Señor Jesucristo
es el que venció por nosotros. Él es el que nos abrió el camino al Padre. Él es el que nos ha dado acceso al árbol de la vida. Él es el que nos quita de todo dolor, de todo sufrimiento, nos quita de la muerte. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? Si la palabra del Señor dice que le dio, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo no nosotros en esta noche venir y doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, gracias? Gracias, Señor, por lo que tú conquistaste en la cruz por mí. ¿Cómo nosotros no aún recibirlo a Él como ejemplo, mayor ejemplo de la obediencia? Le quiero invitar a que se ponga de pie y lo quiero invitar a este altar.